¿Quieres jugar a un juego peligroso? ¿Te crees tan valiente como para jugar con lo paranormal a pesar de sus consecuencias? Si te atreves a realizar este juego, más te vale no quebrantar las normas. Necesitas materiales muy simples y fáciles de conseguir, pero a la vez son muy estrictos. Necesitarás, en primer lugar, una caja de cerillas, de la cual extraerás tres. No necesitas más. Lo segundo que necesitas es un bolígrafo y una hoja de papel, pero lo imprescindible y lo más importante es que te encuentres solo en casa. Si no, todo lo que hagas no servirá de nada. En este juego no te vale usar una mesa o un cuarto, sino que usarás tu casa entera. Tienes que elegir un cuarto, preferiblemente sin ventanas. Si no, no pasa nada. Pero si eliges un cuarto con ventanas, asegúrate de cerrarlas bien. No solo las del cuarto elegido, sino las de toda la casa, con el fin de tener la máxima oscuridad posible, hasta del punto de llegar a una oscuridad total, en la que no distingas nada. Una vez llegado a ese punto, es necesario que lo hagas a partir de la medianoche, para que el ambiente sea tranquilo y relajado, sin que percibas estímulos exteriores. Enciende la luz del cuarto seleccionado para la realización de este juego. Esta debe ser la única luz que haya en toda la casa. Incluso apaga los móviles, el ordenador. Cualquier cosa que produzca luz o sonido debe ser desconectada. Tienes que estar concentrado. Tómate tu tiempo si lo necesitas. No hay prisa. Ahora, con todo preparado, coge la hoja de papel y rómpela en tantos trozos como habitaciones tenga la casa, sin contar la habitación en la que te encuentras ahora mismo, la habitación elegida. En cada trozo de papel deberás escribir lo mismo, que es que invitas a este mundo a una fiesta de una hora a otra hora, la que quieras, de la siguiente forma: yo los invito a este mundo, a una fiesta que tendrá lugar de la hora que quieras a hasta la hora que quieras. No creas que esta es una fiesta como otra cualquiera. No cometas el gravísimo error de poner horas y horas de transcurso de la fiesta. Solo pon unos minutos. 5 está bien. Pero si te consideras tan valiente como para poner 20, ponlo, aunque te arrepentirás. No creo que puedas soportarlo, por muy valiente que seas. Con las invitaciones preparadas, sal de la habitación que elegiste y disponte, sin encender ninguna luz ni nada, a poner las invitaciones debajo de la puerta de cada una de las habitaciones de la casa. Una vez hayas hecho esto, regresa al único cuarto iluminado de la casa, tu habitación elegida, y espera unos cuantos minutos. Cuando tú creas que ha llegado la hora de comienzo de la fiesta, grita: "Bienvenidos a la fiesta", y acto seguido, apaga la luz.